chicos, ¿cómo están? Espero más que bien el día de hoy. Mi modelo va a ser mi hijo Gael y vamos a empezar utilizando una pinturita que se activa con agua en color azul. Vamos a hacer esta calaverita muy muy sencilla para los niños o también para un adulto. Con color negro voy a empezar a marcar la parte de los ojos, que es igual que una catrina, que un cráneo, y también voy a delinear la parte de los pómulos. Voy a rellenar muy bien todo lo que es el párpado y la ojera de color negro. Voy a estar utilizando la paleta de James Charles, voy a utilizar los tonos azules y voy a tomar el tono azul más oscuro y voy a dar el contorno en la frente. Voy a marcar los huecos de la sien con una línea negra y después lo voy a rellenar también de negro. De la parte del pómulo, donde se eleva el pómulo, voy a sacar una línea de los dos lados y esta la voy a rellenar con color negro y la voy a difuminar, que quede difuminadito hacia el labio. Y también voy a concentrar el color en el pómulo. Voy a hacer la nariz, que como saben es súper, súper sencilla, y la voy a rellenar de color negro. Voy a marcar unas arrugas en el entrecejo y también en la parte de la nariz, como si estuviera enojada esta calaverita. Las voy a marcar con color negro y también les voy a dar un poco de luz con delineador blanco. Voy a empezar a iluminar las partes, por ejemplo, de la frente, como les digo, las arruguitas, un poquito la nariz y también voy a empezar a iluminar la frente y los pómulos con color blanco. Voy a empezar a marcar los dientes en el labio superior. Es muy sencillo, únicamente ocupo un pincel planito y lo hago como sellitos y ya después con un pincel más finito los defino para que se vean lo más chido posible. Los voy a sombrear con un poco de color negro y también voy a sacar un poquito el inicio del diente hacia arriba para que se vea pues mucho más real. Unas arruguitas abajito de los ojos y también voy a iluminarlos con blanco. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Y no olviden que vamos a tener más looks para esta temporada. ¡Ay, hechito!